En visita oficial, el presidente hondureño Porfirio Lobo se reunió con el mandatario Pérez Molina y discutieron temas importantes para la región. La despenalización de las drogas, la firma del acuerdo de asociación entre Centroamérica y la Unión Europea, la creación de la política tripartita de seguridad y el combate al narcotráfico fueron los temas abordados durante la visita del presidente hondureño Porfirio Lobo a su homólogo Otto Pérez Molina. ¿Cómo controlamos sobre todo el ingreso de la droga? Y casualmente que tenemos una operación andando en la cual he trabajado mucho, que es la operación Martillo, ¿no? En la cual hay participación de todos. Retomar esos canales y fortalecerlos a efecto de que cualquier información pueda compartirse inmediatamente en tiempo real. En lo concerniente al tema de la policía fronteriza, los mandatarios indicaron. Se han juntado ya en dos oportunidades, tanto el ministro de Gobernación como el ministro de Seguridad de Honduras y El Salvador, y están avanzando en ese tema. Hemos hablado de cómo hacemos un mejor control de esto, quizá compartiendo, definiendo qué puestos controlar de manera conjunta, y va a haber reuniones posteriores entre los encargados de esta tarea de nuestros gobiernos para ver de qué manera eficientamos el control de los puestos fronterizos. Asimismo, el combate a las maras fue otra de las aristas abordadas por los presidentes como mal que afecta a la región. Tenemos nosotros las 6 fuerzas de tarea que han estado haciendo un trabajo que ha sido un trabajo eficiente. Dentro de eso hemos encontrado que se está entre la fuerza de tarea que está contra el sicariato, la fuerza de tarea contra el femicidio y la fuerza de tarea contra las extorsiones, han encontrado que hay ahí una comunicación y hay prácticamente una red en donde los ha llevado a estar trabajando conjuntamente. Los gobernantes manifestaron que a finales de mes se entregará la presidencia pro tempore del Sistema de Integración Económica a Nicaragua, donde temas como el desarrollo de la economía y la seguridad son los que sobresaltarán en el seno de este organismo. Por el respeto a la vida, Telediario Información Actual. Gracias.